Continuamos con más de Mi Parque, Tu Casa y con más temas que nos van a ayudar a crecer, a aprender. Y en esta oportunidad, nuestra invitada Vanessa Cerna, que es psicóloga, nos va a ayudar a encontrar y sanar nuestro propósito de vida. Vanessa, todos tenemos un propósito. Claro que sí. Todos tenemos un propósito, pero es posible que no lo sepamos. Puede que yo, a mi edad, con mi vida, no identifique cuál sea mi propósito o mi misión de vida. Yo me meto en ese combo de los que no sabemos cuál es el propósito. No. ¿Cuál es? ¿Yo para qué fui creado? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué sirvo? ¿Para qué soy bueno? Cuando uno se empieza a cuestionar, ¿usted se leyó el libro Sofía, el de filosofía? No, usted nunca le tocó en el colegio. Ese te pregunta todo eso que te estás cuestionando en este momento. La verdad, Vanessa, ¿uno cómo entiende o cómo puede llegar a tener un poco de información sobre el propósito de la vida de uno, para uno saber si está donde debe estar o tiene que buscar otro camino? Ok, para nosotros poder encontrar nuestro propósito de vida, para saber realmente yo para qué estoy en este mundo, tengo que volver a mí, porque tú no sabes yo para qué estoy acá, ni yo sé para qué tú estás acá, pero de igual modo, si yo empiezo con un proceso consciente de volver a mi esencia, de ahí yo puedo empezar a partir y a entender realmente yo para qué estoy acá. Si tú te reconoces, si tú sabes quién eres, ese va a ser como el primer paso que te va a llevar a este éxito personal que es tu propósito de vida. Muy bien, qué bueno empezar a entender esto y qué bueno que ustedes nos llamen y participen también. Si ustedes no saben ese propósito de vida por el cual ustedes están en este planeta, pues márquenos 604-268-6030 y participen con nosotros. Si quieren preguntarle algo a nuestra invitada o si me quiere dar consejito de quitar la mancha de grasa en mi pantalón, que ya recibí el consejo de Vanessa, y es echarle pronto talquito a la mancha de grasa, ¿le puede servir? Sí, eso puede servir, hay que intentarle. Muy bien. Muy bien, tenemos llamada a esa hora de doña María. Hola, ¿cómo está doña María? ¿Cómo me le ha ido? ¿Cómo amanecieron mis reyes hermosos? Feliz de escucharla, ya me estaba haciendo falta. Llamé, pero estaba ocupado el teléfono. Ah, ¿sí? ¿Será ¿cómo amanecieron ¿será mis que reyes está hermosos, ahí? Preciosos, con esa otra niña que está ahí tan hermosa y los que estuvieron ahora? Ay, no, espectacular, es cierto, doña María. Ay, sí, amanecieron los hermosos con ese color rosado, te queda hermoso. Y Juan con esos pantalones y esa camisa azul, qué cosa pantalón más hermosa. Y le voy a dar un consejo para sus pantalones. Cuénteme, María, soy todo oídos para quitar la mancha de la... La mancha, pero como ya usted la lavó, ya le echó cepillo, entonces lo que va a tener que hacer es calentar agüita y lavarlo con jabón de baño. Primeramente, cuando le pase eso, inmediatamente llega a la casa y le echa talco. Pero como ya lo lavó, entonces ya va a tener que calentar agüita y lavarlo con jabón de baño. Pero María, no lo he lavado. No le vaya a echar blanqueo, no le vaya a echar nada. Y le voy a dar un consejo. Usted que se viene en bicicleta y que viene para el parque, me hace el favor y consigue unas bolsitas plásticas, se las pone hasta más abajito de las rodillas, con un cauchito, mete la mediecita, el pie con su mediecita ahí en la bolsita, y se las amarra con un cauchito de esos que se amarran la plata o tiene amarran la cosa. Toda la razón, doña María. Que haga su esposa bien lindito, sea negrito, sea como sea, para que usted se pueda venir tranquilo con su ropa bonita para el parque y no se ensucie. Ay, María, te agradezco mucho, gracias por esos consejos. Y le digo otra cosa. Sí. Para sus zapatos blancos, si son de lona, si son croidos, si son de lona, si se los quiere poner así, cuando los vaya a lavar, les tapa con jabón azul, con jabón rey o con jabón puro, le tapa los huequitos donde están los cordones y enseguida los juega bien jugados y le unta sal por toda parte y los pone a todo el sol. Cuando los vaya a guardar, los sacude bien sacudiditos, que no le vaya a caer sal a los huequitos, y los puede
guardar por allá en su closet paraditos y le quedan hermosos. Muy bien, yo María. Tuve 9 hijos, que usted sabe, sí, señora. Con 3 pasitos de tenis para el colegio, y eso era lo que hacía. Ah, no, María, ay, no. Las que saben, ¿cómo saben? Hace? Yo, me encanta. Secreto de las abuelas. Doña María, un pico y un beso y un abrazo gigante. Siga viendo pues el programa, bueno, listo. Tesoros, Dios los bendiga, los amo. Yo quisiera tenerlos en mi humilde casa para hacer una torta casera y tomar café con leche. Sí, señora. Doña María, no me vaya a colgar, que duermo a hablar con usted, ¿listo? Bueno, mi vida. Bueno, un besito, chao, y un abrazo, Marita, gigante. Bueno, Dios los bendiga. No, qué belleza. Usted recibe el amor. Sí, es se una siente. Cosa impresionante. Uh-huh. Hablemos de eso. Dijiste algo muy importante, y es que para buscar el propósito de vida hay que reconocerse cómo hago ese proceso. O sea, ¿cómo me puedes dar algunos tips para yo llegar esta noche o ahorita en el almuerzo, empezar a buscarlos? Claro que sí. Para yo empezar a reconocerme como ser humano, es fundamental empezarme a describir quién soy yo. En este caso, ¿quién es Vanessa? No únicamente una psicóloga, una hija, sino cuáles son mis cualidades y también son cuáles son mis aspectos por mejorar, para que yo desde ahí empiece a identificar, bueno, por dónde me voy, quién soy realmente. Y desde ahí también, mira que es más fácil encontrar todo lo que a mí me gusta para encaminarme de una manera muy amorosa y respetuosa hacia mí, y por ende encontrar mi propósito de vida. Cuando tú empiezas a entender muy bien quién eres tú, vas a ver, y te lo vuelvo a decir, el cambio tan lindo que va a dar tu vida. Porque es que si yo voy a caminar por la misma vida sin saber para dónde voy, sin saber quién soy, entonces ¿cuáles van a ser las respuestas? Vanessa, ¿cómo me enfrento a ese cambio? Porque la palabra cambio puede generar temores, uh-huh, en las personas. Entonces, ¿cómo puedo yo tomar esas decisiones para vencer esos temores y ahí sí poderme ir encontrando poco a poco? Antes de responderte, te voy a hacer otra pregunta. Sí. ¿Cuánto te amas? ¿Cuánto me amo? Si vamos a poner una escala de 1 a 10, ¿cuánto te amas? Pues yo creo, y puede sonar egocéntrico, pero podría decir que un 10. Claro, y eso no es egocéntrico, eso literalmente es amor propio. Egocéntrico es literalmente yo creerme que soy la única y la última en este país, vale, en este mundo, y no es así. El amor propio es fundamental que todos lo tengamos, y no quiere decir que porque yo me ame, yo sea más que tú o menos que la otra persona. Entonces, cuando yo empiezo a amarme, puedo entender que estos cambios que me van a sacar de mi zona de confort va a ser un paso a paso amoroso y también respetuoso para mí. Entender que yo tengo que ser diferente para mí misma, para mí mismo, y desde allí entender que la misma diferencia me va a empezar a transformar y voy a empezar a sacar de mí todo lo bonito que soy. Es ahí donde el miedo va a empezar a desaparecerse. Como emoción se acepta, uh-huh, pero no como factor principal en tu vida. ¿Y si me llego a equivocar? ¿Qué pasa si te caes? Uno se levanta. Te paras y ya. Y sigo caminando. Genial, qué bonito. Doña Piedad, ¿cómo me le ha ido? ¿Cómo está? Buenos días, Manuela y Juan Pablo, ¿cómo están? Muy bien, Piedadcita. Feliz de escucharte. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias a Dios. Aquí viéndolos como todos los días. Qué rico que estás conectada con Mi Parque, Tu Casa. ¿Nos quieres contar algo? Sí, señora. Le quiero dar una receta a Juan Pablo para la mancha del pantalón. Cuénteme, soy todo oídos, Piedadcita. Bueno, ante todo, para la mancha del pantalón, para que se la quite del todo, córtelos y póngalos en chores. Me hago unos mochos, vea, los corto y ya quedo con mochitos para la playa. Si quieres, tengo 3 productos, no sé si se podrá decir las marcas en televisión, pero tengo 3 productos buenísimos para quitar manchas. Pues no digamos los nombres, pero digamos qué hacen o de qué están compuestos. ¿De qué? ¿De qué están compuestos? Para no decir nombres. Ahí sí me corchó usted. O más o menos cómo son. Solo sé que me sirve. Pero, doña Pía, ¿usted cree que el talquito sí le ayuda a él como a absorber esa grasa? O el agua. El talquito es bueno, pero este es un líquido súper bueno. Sirve hasta para las manchas de desodorante. Ah, ¿Cómo comienza el nombre? Sin... ¿Cómo comienza el nombre del producto? No digamos cómo termina. Empieza por C de casa. Muy bien. Sí, también, no, primero es por la M de mamá y ya de ahí la S de casa. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Sabe qué? Para que no lo podamos decir aquí en el directo, me lo diga. Para que Duber te tome nota de eso y pueda seguir el consejo que usted le va a dar, pues doña Piedad. Yo le digo a Duber cuál es la cosa. Venga, ¡listo! Piedad. Y Piedad, bueno. Piedacita.
Listo. A usted la hemos postulado para que usted haga parte de un promo nuestro. Entonces la invitamos para que nos acompañe mañana y aquí le hacemos unas tomas bien bonitas y todo eso para Vanessa que Vanessa la va a llamar para que cuadremos. No va a poder porque mañana tengo una clasecita de computadores. Ah, bueno, no, pero esta semanita ahí cuadramos pues mi Piedad, ¿listo? Si Dios quiere. Ándale, listo, pues. Un beso y un abrazo gigante. Bueno, me gusta. Lo mismo para ustedes. Me encanta. Esas son nuestras televidentes, las amamos profundamente. Totalmente. Hay un tema y es, lo veníamos hablando, y es sanar el propósito de vida. ¿Por qué lo tengo que sanar? Porque cuando nosotros no empezamos a identificar nuestro propósito de vida, nos empezamos a olvidar de nosotros. Y eso es como algo desleal para mí misma. Y si yo entonces empiezo a irrespetarme, obviamente no poniéndolo de manera como muy grande, voy a tener que, o se recomienda, no una obligación, sino que se recomienda tener un proceso de sanación mientras tú te das cuenta de quién eres, para que de esa manera tu propósito fluya de una manera más sana. Entonces, ejemplo, a los 40 años, a los 28, a la edad que cada uno tenga, puede que aún no encuentre su propósito de vida. Eso no está mal, tampoco está bien. La idea es empezar a identificar qué puedo empezar a hacer en pro a mi propósito de vida. Cuando ya empiezo a identificar mis cualidades, mis hobbies, mis gustos, ahí voy a empezar a direccionarme realmente por lo que realmente soy yo. Sin, obviamente, olvidarme de mi contexto y de mi realidad total. Ya desde ahí empiezo a entender que todas las cosas que hice en el pasado, que posiblemente no estaban tan direccionadas a mi propósito de vida, las puedo ir alejando, porque eso me va a desviar. Y es como una forma de decirme, Vanessa, es que tú para el baile ejemplo no sirves, sabiendo que me gusta. Entonces, si yo empiezo a sanarme, si yo empiezo a ser consciente realmente de lo que soy, voy a caminar un poco más directo a lo que soy yo. Este propósito de vida, Vanessa, ya que mencionas edad, pues, ¿y si he llegado a los 40 o a los 50? O sea, ¿se vale, aún teniendo una edad avanzada, encontrar el propósito? Claro que sí. Toda tu vida es la oportunidad para que sigas caminando en pro a tu misión de vida. Nunca es tarde. Nunca es tarde. ¿Yo puedo ayudar a alguien a encontrar su propósito de vida? Yo creería que ayudar no, más bien acompañar. ¿Y cómo acompaño? Con presencia, con amor, con respeto, con motivación. Qué interesante. El acompañar. Sí. Qué bueno eso, porque nosotros no podemos forzar a que las personas tomen decisiones. A veces uno quisiera como venga, es que porque usted no hace. Además, esto, porque pasa algo, Juanpa, que uno no cree en uno como las otras personas creen en uno. Así es. Entonces, a uno le dice como que, pero si vos tenés todo el potencial para eso, y uno por dentro como que, ¿potencial? ¿Dónde? Hola, ¿dónde? Pasa eso. Sí. Las otras personas tienen una visión de uno y uno realmente como que no se cree la película de la vida de uno. Entonces, así a creer más en uno, a tener más ese amor propio. Vanessa, ¿cuál sería como ese mensaje para nuestros televidentes, para aquellas personas que nos están viendo, así sean personas muy adultas? Porque uno cree que el propósito de vida es cuando uno está muy joven y cuando ya tiene unos añitos dice, ¿eso ya para qué? Yo creería que es fundamental empezar a creer en ti. Cuando tú crees en ti, cuando tú ves la magia que llevas dentro, en ese autorreconocimiento, desde allí vas a empezar a ver tu vida totalmente diferente. Obviamente hay diversos tips, hay diversas herramientas que nos pueden ayudar. Una terapia psicológica, un verdadero acompañamiento y una red de apoyo amorosa, o también en diversas técnicas que han estado muy de moda, ejemplo, el mindfulness, el reiki, que nos van a ayudar para centrarnos en el ahora y para no tener como pretexto la edad, y que más bien sea un plus de que mi vida de verdad está valiendo tanto y de que yo hoy decido darle un sentido totalmente diferente. Bien, y quienes nos dan sentido a nosotros como programa son nuestros televidentes. Patricia del Salvador, ¿cómo estás, Patri? Ay, buenos días, bendiciones para todos. Ay, una bendición también para ti, qué rico. Gracias. Que nos has llamado. Ay, contenta. Bueno, Patricia, contanos, eso, cuéntenos qué nos quiere decir, qué bueno poderla escuchar. Bueno, le voy a dar un consejito a Juan Pablo para la mancha de pantalón. Claro. Esta mancha sale porque sale, sí, con señor, todos los consejos que me están dando. Mira, hoy cuando llegue a la casa, que se quite el pantalón, ¿cierto? Sí, sí, me lo quito. Y le eche del polvo que uno se echa en los pies, que empieza por M y termina por A. Listo. Okay. Que le eche bastante de ese polvo, lo deje hasta el otro día. Y al otro día lo enjuaga con el
con el jabón que uno lava los trastes. Ajá. Empieza okay. por A y termina por N. Por N. Ajá. Listo, muy listo bien. Listo, ese. Claro. Sí. Oiga, Patrick, ¿qué? Me encantan las estrategias que sí. se están ingeniando nuestros televidentes como para no pautar y muy que no bien. Nos llegue luego el recibo. Patricia, del y entonces sí. lo coge con el jaboncito, le pone ese jaboncito, lo enjuaga y listo. ¿Y en qué momento me vuelvo a poner los pero pantalones? Hoy lo deja todo el toda la noche en el polvo mezana. Bueno, Patrick. Ah. Ya se salió, bueno, muy bien. Dejémoslo ahí, Patrick. Ay, Patrick. Muchas gracias por ese consejo. Y terminamos diciéndolo. Pero bueno, Patrick, gracias por estar pendiente de nosotros. Ay, bueno. Por aconsejarme. Ya no podemos hacer nada. No, no importa, tranquila. No, tranquila, mi Patri. Bendiciones para chao, todos. Chao, chao, Patri, que se me... cuídate mucho. No. Bueno, ay, no, muy bien. Me encanta. O sea, me encantan yo estas amo. Llamadas que hemos recibido. No, 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 me encantan no. todos los consejos. ¿Sabes yo qué voy a hacer? ¿Qué? ¿Será que si hago lo que me dijo grábalo, María, por favor. Lo que me dijo Piedad y lo que nos acaba de decir Patri, se desintegrarán los pantalones? No, o yo no sé, pero ¿será? Grábelo para que podamos tener ese video que le podemos dar aire, que dimos a los consejos. Sí. Muy bien, Vanessa, ese consejo final para nuestros televidentes, por supuesto, sus redes sociales, ¿dónde te podemos seguir? Ayer estuve mirando las redes de ellas, montas mucho contenido, muy informativo y de alguna forma también educativo para nuestros uh-huh. televidentes. Así es, me pueden encontrar tanto en Instagram como en Facebook como Psicóloga Serna y me pueden escribir al WhatsApp 313-707-9073. Muy bien. Vanessa, muchas gracias uh-huh. por acompañarnos en este momentico y qué rico porque nos has dejado muchas inquietudes con respecto a quiénes somos, para dónde vamos, dónde estamos, cuál es el propósito por el cual fuimos creados y ahí estamos para que sigamos trabajando en nosotros, para que salgamos a flote. Muy no importa bien. La edad, nunca es tarde. Nunca es tarde, eso me gusta.